Muy buenos días, bienvenidos a CN7 Contenido de Noticias, ya dispuestos a arrancar con nuestro programa de diario en el que tratamos de mostrarle lo más importante que ocurre en nuestra capital y en la provincia del Chaco. Bueno, y ayer, para no encimarse con las actividades que se realizan el 2 de abril relacionadas con excombatientes, ya que ese mismo día también se celebra o se conmemora el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, se realizó ayer recién en la peatonal San Martín una suelta de globos azules, una acción simbólica llevada a cabo en la peatonal por la cual se rindió tributo a todas las personas, familiares e instituciones que colaboran para hacer frente a esta situación del autismo y conseguir herramientas para aquellas personas que lo padecen. Nosotros hablamos con Ariel Martínez, que es titular de APADEA, y esto nos decía sobre esta suelta de globos y sobre esta concientización en la peatonal. Un trabajo excepcional de años. Hace más de 10 años estaba trabajando en la asociación, siempre tratando de concientizar a la población y dar a conocer de qué se trata la problemática del autismo. El autismo es un síndrome que, por el cual la persona tiene déficit en la comunicación, en la socialización, tiene intereses por ahí estereotipados, restringidos, y que lo que hace es que le sea muy dificultoso vivir en sociedad, vivir dentro de la familia, estar incluido dentro de la familia y estar incluido en la sociedad. Le cuesta mucho ir a la escuela, le cuesta mucho socializar, y entonces la verdad que es un síndrome bastante enigmático, difícil de comprender y difícil de brindar los apoyos que son necesarios para que tenga una vida normal y feliz. ¿Hay una detección temprana del autismo? Sí, sí, eso es lo ideal. Es importantísimo para la estimulación temprana, y la verdad que si se detecta en forma temprana tiene una calidad de vida totalmente distinta a si se lo detecta mucho más tarde. Bueno, cuando hablamos de autismo estamos hablando de un síndrome, me decías recién, es decir, hay una diferencia entre síndrome y enfermedad. Sí, totalmente. La enfermedad es cuando existe una causa biológica donde uno sabe dónde se encuentra el problema y puede solucionarlo desde el punto de vista de la salud. En el caso del síndrome no conocemos, si bien hay investigaciones, pero no se conocen exactamente las causas biológicas. Hay una orientación hoy en día acerca de que las causas son neurobiológicas, pero no se conocen. Bueno, tenemos aproximadamente 60 personas con autismo que estamos brindando distintos tipos de servicios, porque en APADEA se brinda servicios integrales, donde se atiende, por ejemplo, a personas con autismo mayores, jóvenes, niños, niños que están en edad escolar, y también se hace integración escolar. Eso es algo nuevo, integración e inclusión escolar. Y la verdad que se atiende un abanico bastante grande con personas con autismo que son totalmente distintas, con distintos nivel de funcionamiento. Una vez que son adultos, los papás, bueno, ya empezamos a ponernos un poquito más grandes y vamos preocupándonos por el qué va a pasar cuando no estemos. Digo, ¿cómo trabaja en esto con APADEA? ¿Cómo se mueve? Bueno, esa es una lucha que tiene Delia González, que es la anterior presidenta, que está hace tiempo buscando los medios, los recursos para poder crear el hogar con actividades laborales, productivas, para personas con autismo mayores, que los padres por ahí ya están demasiado grandes, no se pueden hacer cargo, ya le cuesta incluso a ellos mismos mantenerse ellos, entonces necesitan el apoyo de la contención de un hogar con la calidad de un hogar, sería una casa. Bueno, y continuamos. En este caso les contamos que el gobernador de la provincia participará el jueves próximo de una reunión de gobernadores que encabezará el presidente de la nación en Iguazú. En esta oportunidad el gobernador se reunió con Hugo Acevedo, quien es presidente del Instituto de Vivienda de la provincia del Chaco e integrantes de la Cámara Argentina de la Construcción Seccional Chaco, para dialogar acerca de los temas que presentarán
con un petitorio al presidente de la Nación, fundamentalmente en todo lo relacionado con vivienda. Ya sabemos que la vivienda trae aparejada mucha mano de obra, todo lo que sea materia de infraestructura trae mucha mano de obra y es lo que necesitamos en el Chaco, así que fundamentalmente en esto versará el pedido que le hará el gobernador del Chaco, Domingo Pepo, al presidente Macri. Pero veamos lo que ocurría en la reunión con la Cámara Argentina de la Construcción. Básicamente estaban presentes el presidente del Instituto de Vivienda, pero también los presidentes de las tres cámaras que tiene la provincia del Chaco, la PRIMEC, el SEC y la Cámara Argentina de la Construcción, sobre la situación especial y particular de las viviendas, en función también de lo que va a ser la agenda del próximo viernes en la presencia de la provincia del Chaco del Plan Belgrano, es ver cuál es la visión que tenemos nosotros como gobierno sobre la necesidad de recuperar el protagonismo de la vivienda como obra pública, pero además como respuesta y solución a la cuestión laboral que fue siempre un motor de la economía chaqueña, el proceso de construcción de vivienda. En ese marco, bueno, ellos van a tener reuniones también planteadas, nosotros acompañaremos eso porque queremos fortalecer y volver a un sistema de mayor inversión en materia de vivienda. Segundo tema, un tema que tiene que ver con la posibilidad de generar también alternativas propias locales de financiamiento de vivienda con intervención de distintos financiamientos, financiamiento provincial, financiamiento de las empresas, financiamiento también de los propios beneficiarios, de los cuales muchos tienen posibilidad de adelantar financiamiento en la búsqueda de una herramienta en ese sentido, como se están haciendo en otros lugares. Eso lo haríamos y lo puse a estudiar a la fiduciaria, lo iríamos a través de un fondo fiduciario, de ver cuáles son los números, cuáles son los recursos que necesita, de dónde podemos conseguir y también poder interesar en ese caso a Nación de la posibilidad de entrar en este sistema de construcción, que la verdad que es importante y es fundamental. Y el tercer tema es una situación sobre redeterminaciones de precios que están demoradas de Nación, a los cuales buscar alguna alternativa de algún sistema tipo puente de que podamos seguir manteniendo, pagando esas redeterminaciones para que las empresas no tengan problemas económicos y puedan continuar con las obras, ya que hay un grupo importante de obras que se está trabajando en poder terminar. Algunas, la que lleva la unidad ejecutora provincial, en un avance de obra entre el 25 y el 30%, porque son obras nuevas, y las otras, la que lleva el Instituto de Vivienda, obras que están en el 70%, 70, 75%, y que también requieren de esto. Bueno, y como ya les comentábamos, este viernes estará en la provincia del Chaco, nuevamente visitará la provincia del Chaco el presidente de la Nación, Mauricio Macri. Sobre este tema nosotros dialogamos con el diputado provincial Leandro Esdero, quien también se los indica como uno de los probables candidatos, quizás a intendente, quizás otros dicen a gobernador, vamos a ver qué pasa. Pero Leandro Esdero se refería a esta visita y también responde a los dichos de Jorge Milton Capitanich, el intendente de la ciudad, que había tenido duras críticas para el presidente de la Nación y para el Plan Belgrano. Nunca un presidente vino tantas veces a la provincia del Chaco en tan poco tiempo de gobierno. Y lo cierto es que no solamente se prosiguen las obras que no se terminaron, sino que también tiene una reunión con todos los gobernadores. La política ha cambiado. Las instituciones funcionan, no ya los presidentes que atienden solamente a los gobernadores que piensan como él, sino un presidente que viene y se reúne con todos los gobernadores, que atiende a todos aquellos que piensan como él o no, porque la Argentina necesita de una política de inclusión, necesita de un trabajo conjunto entre todos. Y es por eso que estamos con muchas expectativas, fundamentalmente con proseguir con las obras del Plan Belgrano, pero también con un trabajo articulado entre todos. Los gobiernos municipales, provinciales y el gobierno nacional deben trabajar juntos, y creo que esta es una muestra de madurez de lo que en años no ha tenido la Argentina. Por eso, bienvenido el viernes al presidente Macri, y vamos a estar para acompañarlos. Bueno, pues hace muy pocas horas el intendente de Resistencia, ante la pregunta de la visita del presidente Macri y la posibilidad de hacer una recepción protocolar, planteó que no lo iban a hacer porque consideraba esto una pérdida de tiempo. ¿Usted qué cree acerca, bueno, de este mensaje que queda de la intendencia? Es parte de la vieja política, parte de la mala política. Quienes no trabajamos con responsabilidad
en el respeto a las instituciones, en el respeto a quienes nos representan, me parece que estamos desacertados. Yo la verdad quisiera que le vaya muy bien a este intendente, porque si le va bien al intendente Capitanich, nos va a ir bien a todos los resistencianos. Quiero que le vaya bien al gobierno de la provincia, quiero que le vaya bien al presidente Macri, y en este sentido tenemos que todos defender la democracia. No me parece la actitud que tenemos que tomar quienes tenemos algún grado de responsabilidad. Bueno, y por último, se viene el 2019 y están todos preparando un poquito de terreno donde se van a apoyar para las próximas campañas electorales. Leandro Esdero, ¿alguna intención de llegar a la intendencia nuevamente? Trabajar en la responsabilidad que he asumido ahora, sin pensar en las candidaturas futuras. El compromiso de la policía con cada chaqueño se refuerza día a día. Con 70 vehículos nuevos para el Gran Resistencia y otras 20 localidades de la provincia, la seguridad estará mucho más presente. Con la gestión del gobernador Domingo Pepo, para fortalecer la seguridad a partir de la prevención, ofrecemos una mayor calidad de vida. Ministerio de Seguridad Pública. Chaco. Gobierno del Pueblo. ¿Sabías que el mosquito que transmite dengue también puede causar chikungunya y zika? El Aedes aegypti solo necesita agua quieta y un poco de sombra para reproducirse. Evita que esto suceda. Cambia el agua de los floreros, tira los objetos que no uses y que puedan acumular agua. Mantén limpios los bebederos de tus mascotas y tapa los recipientes donde juntes agua. Que no te pique, que no viva en tu casa, de vos depende. Ministerio de Salud Pública. Chaco, Gobierno del Pueblo. Miren, con Tarjeta Tuya tienen muchas facilidades para cualquier tipo de viaje. Así que lo único que faltaría es que ustedes definan un destino. ¿Un destino? Y no sé, seguir juntos, ¿no? Mostranos Brasil, ¿eh? Si tu tarjeta es tuya del nuevo Banco del Chaco, también van a ser tuyas las vacaciones que venís soñando. Usala en las mejores agencias de la provincia y financia tu viaje hasta en 36 cuotas fijas. Ya sabés, este verano, hacé la tuya. Bueno, y continuamos en este caso también para hablar sobre la visita del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a nuestra capital. Y en este caso para contarles que quien se refirió también a esta importante visita fue el ex diputado provincial Sergio Vallejo, que recordemos estuvo más este último tiempo estuvo más cerca del justicialismo que del propio radicalismo. Tuvo muchas críticas hacia sus pares de la Unión Cívica Radical y de Cambiemos, y estuvo muy cerca también de la actitud y los votos del oficialismo en la Cámara de Diputados. Esto nos decía Sergio Vallejos. Bueno, me parece bien, porque la verdad que que venga el presidente a interiorizarse de las cuestiones de esta que es la zona más pobre del país, me parece bien, en tanto y en cuanto después haya respuestas, ¿no es cierto? Porque ya hay varias visitas, lo cual es interesante, pero para ser totalmente sincero, yo como chaqueño reclamo en ese sentido, como chaqueño, y hay que priorizar los intereses de nuestra provincia por sobre los intereses políticos. Así que yo creo que si avanzamos y fortalecemos lo que en su momento fue la propuesta del Plan Belgrano, y si concretamos aquellas cosas que los chaqueños necesitamos, bienvenido sea la visita del presidente Macri y todo el equipo. Bueno, por otra parte, el intendente de Resistencia planteó públicamente que bueno, no se va a reunir con Macri, no va a recibir a Macri porque lo considera una pérdida de tiempo. Bueno, digamos, desde el punto de vista protocolar, ¿es algo bueno o es malo? ¿Cómo lo ve? Desde lo político también. No, yo creo que bueno, yo creo que debería recibirlo, entiendo la postura, pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Lo que pasa es que ha habido muchas visitas y por ahí las expectativas de los chaqueños se van reduciendo. Fíjese lo que pasa con el peaje, por ejemplo. Ahora han vuelto a aumentar el peaje, todavía no nos explicaron por qué fue el primer aumento y ya lo vuelven a aumentar. Entonces es comprensible que la oposición
de alguna manera rechace, pero yo no coincido en este punto con Capitaní. Creo que hay que, digamos, contar hasta 10 y ver con optimismo la visita del presidente. Yo le aclaro, yo he trabajado en su momento, porque soy respetuoso de lo que dispuso la convención de mi partido, pero también estoy muy insatisfecho con un montón de cosas que pasan y he dicho, bueno, me he ganado por ahí, digamos, el encono de algunos correligionarios, pero yo veo que cuando hay voluntad política de darle unos pesitos más, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, aparecen los resortes jurídicos para que esto se logre. Y acá en el Chaco y toda la zona nordeste, que es la más pobre del país, seguimos esperando que de una buena vez se concreten aquellas promesas que no es este gobierno. Hace muchos gobiernos que se vienen dando estas promesas y no se cumplen. Bueno, y allá unos días antes del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y durante todo el mes de marzo hablamos con diferentes referentes del ámbito femenino que impulsan proyectos de ley relacionados con esta temática. En este caso, Karim Bustos Sadnowski, quien es una dirigente del Frente Renovador, quien nos comenta que se está haciendo todo lo posible para impulsar una ley que ya tiene la Nación aprobada y que se trata de la Ley de Paridad de Género, que se intenta aprobar en la legislatura provincial. Hay sectores que están en desacuerdo con esta ley, hay otros que están en acuerdo, pero se están haciendo las negociaciones para que finalmente sea tratada en comisiones y aprobada por el cuerpo. La ley de paridad fue una gran lucha de todas las mujeres del Frente Renovador. Las mujeres fueron las que, de hecho, en la provincia de Buenos Aires ya tienen ley de paridad, está la ley nacional de paridad y ahora estamos en la lucha de que la provincia del Chaco se adhiera a la ley nacional de paridad. Así que para todo esto estamos trabajando y estamos trabajando en los proyectos para ser presentados y que la provincia se adhiera en forma inmediata a la ley nacional de paridad. ¿Gran porcentaje de las mujeres que trabajan en la administración pública van a querer entender de qué se trata esta ley de paridad y qué tiene que ver con las mujeres? Es que en realidad lo que nosotros estamos tratando no es de que, sino justamente de que nos reconozcan nuestros derechos, ya sea laborales, nuestros horarios, nuestro salario justo, porque es algo que justo venimos diciéndolo, las mujeres tenemos la misma responsabilidad, el mismo cargo y siempre tenemos un menor sueldo, siempre se nos exige más. O por ejemplo, las mujeres, cuando tienen familia, tratemos de que no contratar mujeres, porque si tienen familia, si tienen hijos. Entonces la verdad que eso es lo que venimos peleando y por lo que venimos peleando. La paridad debe ser un hecho en la provincia y no solamente debe ser para las marchas como la vienen utilizando muchos políticos. Así que peleamos y luchamos para que la paridad se concrete en la provincia del Chaco. Muchas gracias. Bueno, y el intendente Jorge Milton Capitaní presidió el acto en el que se descubrió placas de homenaje a trabajadores municipales que participaron de la guerra de Malvinas. En la oportunidad volvió a reivindicar los derechos de posición e históricos del Estado argentino sobre las Islas Malvinas. Este es el informe. Se recuperarán, porque eso no cabe la menor duda, de 16 territorios de ultramar, que obviamente en el proceso de descolonización inexorablemente deben pasar por el principio de integridad territorial a la República Argentina. La vía diplomática determinará en algún tiempo, que espero más cercano que tarde, la reivindicación legítima de esta posición. Porque la verdad es que hay un problema serio. De las 16 posiciones de ultramar en el mundo, 11 están en manos del Reino Unido y Gran Bretaña y que a su vez constituyen bases militares de las 762 que estimativamente tiene Estados Unidos dispersos por el mundo. Por lo tanto, el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur constituye una unidad geopolítica a los efectos del sistema de control estratégico que ejerce Estados Unidos en el sur de el Atlántico Sur. De manera que para nosotros esto es una cuestión que se refiere no solamente a nuestra soberanía, sino también a 2,8 millones de kilómetros cuadrados que constituyen la superficie marítima de su riqueza ictícola. Malvinas es un enclave estratégico desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista de una base militar, desde el punto de vista de la riqueza pesquera. Son 40 millones de dólares de regalías solamente por licencias pesqueras. A su vez también es una base extraordinaria desde el punto de vista del circuito turístico. ¿Cuántos cruceros pasan permanentemente por allí? Y en ese contexto, no cabe la menor duda que el rol estratégico que tienen las Islas Malvinas adquiere un valor fundamental. Bien.
Chaco recibe al mejor beach volley de Sudamérica. Los días 13, 14 y 15 de abril en el Polideportivo Jaime Zapata. Entradas libres y gratuitas durante 3 días. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, Paraguay, Ecuador. Invita Instituto del Deporte Chaqueño, Chaco, Gobierno del Pueblo. Ya está en marcha la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares. A partir de noviembre y durante un año, la ENGO encuestará 45.000 hogares ubicados en centros urbanos de todas las provincias. Tus datos son confidenciales, anónimos y están protegidos por ley. La identidad del encuestador se puede verificar mediante su credencial e ingresando a www.indec.gov.ar/ENGO. Chaco, Gobierno del Pueblo. Bueno, y ayer en el Sindicato de Trabajadores Municipales se dio inicio formal al ciclo lectivo del Instituto Técnico Superior Jacinto Amaro Sampaio, STM, con una matrícula de 200 alumnos que cursarán la Tecnicatura en Gestión Municipal y la Tecnicatura en Inspección de Alimentos. La ceremonia fue presidida por el secretario adjunto del sindicato, Rubén Ramírez, y el secretario de Finanzas, Walter Gómez. También estuvo en la oportunidad allí Jorge Milton Capitanich, intendente de la ciudad, acompañando este acto de inicio de este ciclo de capacitación en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Nosotros estuvimos allí y este es el informe que tenemos para compartir con ustedes. Sí, realmente una alegría enorme poder inaugurar el inicio del ciclo lectivo del Instituto Técnico Superior acá del Sindicato de Trabajadores Municipales como parte de una gestión de gobierno del Intendente Capitanich, en el cual se prioriza la capacitación del empleado municipal y también como un aporte del sindicato a través de su secretario general Jacinto Sampaio en poder brindar este instituto a todos sus empleados. Bueno, realmente tener un instituto de educación superior, un terciario, hace que el empleado municipal pueda estar más preparado ante las nuevas tecnologías, al mejor servicio al ciudadano, en poder aportar más nivel técnico a todos los trabajos que hace el municipio cotidianamente. Bueno, y eso redunda en un mejoramiento de todo el servicio al municipio. Sí, el sindicato hace bastante tiempo quería hacer realidad este proyecto y bueno, con la gestión de Intendente Capitanich, con el aporte un poco de los profesionales que estamos trabajando con él, se pudo lograr este proyecto, la aprobación del Ministerio de Educación y bueno, ahora resta por poder encontrarnos con estos 200 estudiantes, todos municipales, en dos tecnicaturas, gestión municipal y la tecnicatura en inspección en alimentos. Bueno, y tenemos novedades sobre la causa de lavado de dinero 1 y 2 en la provincia del Chaco. Recordemos que una está siendo seguida por la justicia nacional, la justicia federal, y otra por la justicia provincial. En el caso de la justicia nacional se entregó ayer César Orlando Civechi, que era el único que estaba prófugo de la justicia y que ayer justamente la jueza Sunilda Nierenberger podía iniciar un pedido de captura internacional. Finalmente no tuvo que hacerlo porque el hombre se entregó a la justicia y quedó a disposición de la misma. Y en otro orden de cosas también la jueza Sunilda Nierenberger inició la etapa de indagatorias en este caso. Por otra parte, la justicia provincial, que recordemos está siendo seguida por el equipo de fiscales de la provincia que encabeza el fiscal, el procurador general Jorge Canteros, otorgó finalmente liberación a Ismael y Susana Fernández bajo caución juratoria. Tanto el ex coordinador de la unidad ejecutora Chaco Construye como la ex secretaria privada del gobernador y esposa del secretario general de la gobernación, ex secretario general de la gobernación Horacio Rey, fueron beneficiados por una resolución del equipo de fiscales de la justicia provincial, como decíamos antes. En tanto, en la causa de lavado 2, que implica empresarios y sindicalistas, comenzaron las indagatorias. Este es el informe, un informe que tenemos para
ponerlos al tanto de todo lo ocurrido en esta causa. Sí, sí, inició la ronda de declaración indagatoria. A la señora Varela y al señor Retamoso hicieron uso del derecho de abstención, o sea, abstuvieron de declarar. Las indagatorias van a seguir en el transcurso de la semana. Bueno, la fiscalía está al tanto de las indagatorias. Bueno, hay una superposición con un alegato en la causa Caballero 2, así que vamos a estar un poquito divididos en la tarea de la fiscalía, ¿no? Tanto en esta causa como en la otra, como en el tribunal oral. Teniendo en cuenta las imputaciones que se han efectuado y el planteo que se hizo a la jueza en torno a la declinatoria, bueno, veremos qué resuelve ella. Por el momento no nos ha notificado alguna medida, si por supuesto las medidas que se han solicitado son numerosas, y bueno, eso dependerá de la misma jueza cómo irá fraccionando, o teniendo en cuenta los recursos humanos también con lo que cuenta, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que son 15 imputados o acusados por la fiscalía, lo cual cada acusado tiene su particularidad, y eso también relacionado con el rol que han intervenido tanto en los delitos precedentes como en el delito de lavado. Entonces, respecto a los delitos precedentes, tenemos que estar atentos a qué postura toma la provincia, ¿no? Actualmente la causa se encuentra con secreto de sumario desde la semana pasada. Por ese motivo, el expediente no es pasible de ser accedido por ninguna de las partes. Se están tomando, evidentemente, algunas medidas que su publicidad podría entorpecer eventualmente el accionar de la justicia. Por ese motivo, la juez decidió dejarla en secreto de sumario. No obstante ello, desde la defensa sí venimos teniendo actividad junto con la doctora Fuentes Criado, que nos ocupamos puntualmente de la defensa penal de Carlos Huidobro. Hemos tenido ya alguna actividad de relevancia que tiene que ver básicamente con la situación personal de Huidobro, que es una persona que actualmente no llega a comprender por qué está detenido. Nosotros como defensores tampoco comprendemos cuál es el motivo puntual de la detención. En referencia a esto, la imputación que realiza el tribunal, el juzgado federal número 1, es absolutamente vaga, no describe un hecho delictivo puntual y tampoco enumera concretamente cuál es la prueba que hay en contra de Huidobro. ¿Por qué piensa que lo señalan como el testaferro de Sampaio? No lo sé. A ver, eso es una cuestión que podremos tomar conocimiento eventualmente cuando se levante el secreto de sumario de la causa, pero de hecho no es algo que surja de la imputación. Como decíamos anteriormente, la imputación es absolutamente vaga, es un cúmulo de hechos abstractos que no personalizan en un imputado o en otro una acción concreta. Así que es algo que al día de la fecha, no le podemos responder con claridad. Los pasos a seguir: el día viernes se presentó una excarcelación, bueno, donde cabe destacar que de los delitos que se le imputan al señor Huidobro, ninguno de todos los delitos que se le imputa supera la pena mínima de 3 años. Entonces, ante una eventual condena, lo mismo nuestro asistido quedaría en libertad. El día viernes se presentó la excarcelación. ¿Él va a declarar? Eventualmente sí. Bueno, ¿y qué nos depara el tiempo para la jornada de hoy en nuestra capital y en toda la provincia del Chaco y el NEA? Lo vamos a ver en el informe que a diario nos brinda el servicio de Infoclima. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te cuento que el miércoles esperan buenas condiciones del tiempo en gran parte del norte y centro de nuestro país, mientras que por la Patagonia va a estar ingresando una perturbación que va a generar áreas de inestabilidad, como así también rotación del viento al sector sur, acompañado de algunas ráfagas. Hacia el norte del litoral, nubosidad variable con aumento de la temperatura máxima, que va a estar alcanzando los 28, 29 y 30 grados. Ahora sí, te recuerdo que para obtener más información podés ingresar a Infoclima.com. Bueno, y de esta forma llegamos al final de
otro encuentro de CN7 Contenido de Noticias. Estamos acá todos los días, las 24 horas, para informarlo acerca de lo que pasa en nuestra capital y en la provincia del Chaco. ¿Dónde? En www.diarioprimeralinea.com.ar o también pueden ingresar directamente a YouTube al canal de Primera Línea. En la página también pueden ver otros materiales audiovisuales y, por supuesto, la información de último momento acerca de lo que ocurre en nuestra provincia, en el país y en el mundo. Todo lo de último momento, y obviamente también nos ve, si usted quiere vernos por televisión, todos los días a las 13, horario central, del canal local de Gigaret. Nos despedimos, que tenga usted una muy buena jornada, nos reencontramos mañana.